carajo. Nadie te puede oír. ¿Qué mierda es esto? Cálmate, ¿sí? Solo cálmate. ¿Estás herido? No lo sé, sí. ¿Cuál es tu nombre? Mi nombre es... No puedo recordar lo que pasó. ¿Y el tuyo? ¿Qué es este lugar? Me llamo Lawrence Gordon, soy doctor. Y también desperté aquí igual que tú. ¿Lo reconoces? ¡No! Verá, detective, la teoría de la evolución de Darwin, la supervivencia del más apto, basada en su viaje a las Galápagos, ya no se aplica a este planeta. La raza humana ya no tiene la capacidad ni la voluntad de sobrevivir. ¿Qué rayos quieres? Es difícil mantener la calma, ¿verdad? Mientras su hijo camina por esos monitores. No puedo darte lo que quieres y no sé qué es. Ya le dije lo que es. Solo recuerde las reglas. No, dijiste que querías hablar. Luego dijiste que querías jugar. Estás hablando, pero no significa nada. ¿Conoces la cura del cáncer? ¿Qué? La cura del cáncer. ¿Qué? ¿Cuál es? No sé cuál es, pero no te curarás torturando y matando gente por placer. Jamás he matado a nadie en mi vida. La decisión ha sido de ellos. Poner un arma y obligar a que jalen el gatillo aún sigue siendo asesinato. ¿Desde cuándo ese es problema? ¿Por qué estás tan desesperado por recuperar a tu hijo? Porque es mi hijo. ¿Qué fue lo último que le dijiste antes de dejarlo? ¡Entonces vete! Me parece que el saber que tu hijo está al borde de la muerte te obliga a actuar. ¿Por qué estamos dispuestos a hacerlo solo cuando una vida está en riesgo? Siempre lo he amado, eso nunca ha cambiado. No, no, ahora ha cambiado. El conocimiento de la muerte lo cambia todo. Si te dijera el día y la hora exacta de tu muerte, todo tu mundo se sacudiría por completo. Lo sé. ¿Te imaginas lo que se siente que te hagan sentar? John Kramer. Y te digan que estás muriendo. Doctor Mendoza, a la sala de operaciones. ¿La gravedad de eso? Doctor Mendoza, a la sala de operaciones. ¿Que el tiempo se acaba? En un segundo tu mundo se parte en dos. Ves todo diferente, hueles todo diferente. Saboreas todo, desde un vaso de agua hasta un paseo por el parque. El tiempo se acaba, John. La mayoría no sabe cuándo se va a acabar el tiempo. Y la ironía es que esto les impide vivir su vida realmente. Les permite beber ese vaso de agua, pero no lo saborea. Aún puedes arreglar esto, John. ¿Podremos arreglarte a ti? ¿A mí? A mí no. Tengo cáncer. Usas el cáncer como pretexto de lo que has hecho. No. El cáncer no comenzó mi obra. Fue el momento en el que decidí terminar mi vida lo que empezó mi obra. Y le dio sentido. Iba decidido a suicidarme. Y fracasé. Mi cuerpo no era fuerte para rechazar las células de cáncer, pero sí para sobrevivir la caída a un precipicio. Para mi asombro, estaba vivo. Y estaba decidido a pasar mis últimos días probando la calidad de la naturaleza humana. ¿Entiendes, Eric? Aún puedes hacer algo bueno, John. Dime dónde está mi hijo. Te ayudaré. No necesito tu ayuda y puedo decirte que sigue sin entender. Los que no aprecian su vida no merecen su vida. We'll be right back.
esa cadena. Está dentro de la bañera. Es una persona muy interesante. Se llama John. Tiene un tumor inoperable en el lóbulo frontal. Estoy harto de la enfermedad que me devora por dentro. Parece de nuestro asesino. Estoy harto de la gente que no aprecia sus bendiciones. Parece que a nuestro asesino le gusta la primera fila para sus enfermos juegos. Hola, Mark. Hola, Amanda Cepada, Dr. Gordon. Quiero jugar un juego. La gente es tan desagradecida de estar viva. Pero tú no. Nunca más. El juego terminó. Lo perdono. Lo perdono. Alarma de pulso cardíaco. Hola, Jeff. Hice esta cinta como una póliza de seguros. Si quieres. ¡Jeff! Y si la estás oyendo, entonces es hora de cobrar. Yo fui tu prueba final de perdón. Y si estás oyendo esto, entonces fallaste. Ahora debes pagar el precio. El precio de vivir para nada más que la venganza. Ahora yo te daré algo para vivir. Te dije que no podías matarme, pero no te dije por qué, y es muy simple. Yo soy la persona responsable de la pérdida de tu hijo. Soy la única persona que sabe dónde está tu hija. Solo tiene una...